Thank you. Sarah, good night. Good night, teacher. How are you today? I'm fine. Good. Thank you. Ooh. I was a kind of afflicted because I was alone here. Estaba así algo afligido porque estaba solo. Es que está lloviendo, teacher. I know that it's raining. You say it's raining. You say it's still raining. No, it's raining. 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 It's raining. It's raining. Vicky. Good night, Vicky. Hi, teacher. Good night. How are you today, Vicky? I'm fine. And you? I'm good. I'm here. Here is raining, but a little bit. Not too much. Floor. Good night, Floor. Good night, teacher. Chanira Arevalo, good night. Diana, good night. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, 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 everybody. I'm happy to see you again, okay? Because you have not abandoned. Que aún a pesar del teacher and their madness, you have not abandoned. Sí, teacher, aquí estamos. No estás solo. Thank you. Thank you, Janira. Hoy sí cayó la encuesta, teacher. Ah, okay. So, that's the first one. Igual creo que les cayeron, y todavía me quedan unos minutos, creo que les va a caer también ya para que los documentos para que sigan en el otro módulo. Sí, en el mismo mensaje cayó. Ah, bueno, después les cae la encuesta para que me evalúen y les cae ya el mensaje para que, pues, the Human Resources Department of your company, el Departamento de Recursos Humanos de su compañía, attach the documents, adjunte los documentos that they are necessary to you to continue the course, okay? Okay. So, en este caso, that survey, esa encuesta, you can do it alone. You don't need any help. You don't need any extra indication. No necesita ninguna ayuda, no necesita ninguna indicación extra. But the last one that you are going to have, that it's going to be almost near of the last weekend of the module. In that case, please don't do it. Cuando le caiga esa encuesta cerca de la última semana, no la vaya a hacer. Esa ya es requerida por el INSAFOR y la vamos a hacer juntos en la última clase. Para que lo tome en cuenta. Okay. Okay. Pero esta, you can do it alone, okay? You and your computer, you and your phone. O sea, usted y su computadora, usted y su móvil. Igual, pues, talk to Human Resources Department in order they can send the documents, they can attach the documents needed to continue the course. Okay? Okay, teacher. So, let's gonna wait just for a minute. Okay. Time to the attendance or attendance time. Oh no, that's not it. That isn't. No, that's it. Okay, attendance time. Today is, what day is today? Today is Tuesday. Tuesday, May
Tuesday 25th. En realidad, nosotros decimos 25, pero es 25th. Por eso es de que ven que las fechas les ponen TH. Okay. Que es 25th. Que son ordinales. O sea, son... Okay. Ajá, el vigésimo quinto día, 25th. Nosotros solo al primer día le decimos primero. Ya en inglés es primero, segundo, tercero. Ok. Attendance. Tuesday, May, Tuesday 25th. Ok. América Beatriz García Herrera. Ángel Eduardo Moreno Canales. Carlos Ademir Blaños Mendoza. Present. Excelente. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Diana. Present, teacher. Ah, ok. Eloisa Beatriz. Present, Mercado teacher. Mancía. Present. Good. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Fernando Enrique Calles Monje. Flor Idalia Turcios Luna. Present. Good. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present, teacher. Good. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Good. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present, teacher. Good. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Good. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Sara Carolina Jiménez Flores. Present, teacher. Good. Sonia Elizabeth Reynado Monterrosa. Present. Good. Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Good. Okay. Claudia, you are there. Present, teacher. Claudia Carolina García de Contreras. Present. Good. Good, I want to see somebody else. No. No. Okay. Okay. Again, it's going to study. Bueno, una vez más, once again, welcome to PNIT, that is in Spanish or in English, better known as National Program. That is, oh my God, it's English for Work Program, that is basic one, module one, unit three. This is the unit number three, okay? Again, we are gonna leave a little bit about doing this, a little bit, because we are gonna use another way to ask something, to ask things. But before we start, we are gonna review a little bit about yesterday's class. Okay, yesterday's class, we finished making third person questions, okay? When we ask, does he, does she, does it? That's why, because I think so that it's a kind of difficult to do that. So we're gonna start with that. Vamos a empezar una vez más haciendo preguntas sobre aquel o aquella, sobre la tercera persona, ¿ok? Vaya pensando, trate de no usar la misma. Mire, a mí, voy a decirlo, no me complica la vida que use la misma, se la complica a usted porque no aprende nuevo vocabulario. Ah, o sea, y yo sé que a veces son más fáciles las cosas, a todos nos gustan las cosas fáciles, pero en esto, hágaselo difícil usted. ¿Qué quiere decir esto? Cree nuevas palabras y nuevas oraciones para aprender, ¿ok? Justo a decir iba cuando se me movió la persona que estaba en primera línea, así es que a Sara le tocó.
El Zoom me lo movió. I don't know why. Sara, una pregunta sobre él, ella, eso. No sé. ¿Sí se puede, Sara? Okay, but you don't have open your mic. No ha abierto su micrófono. Está el micrófono. ¿Qué es? Voy a mi apunte. Okay, you can go to your notes. Doesn't reggaeton? ¿Es cierto? No, quizás no sé. Una vez más, repítamela. No. Does Mari dances reggaeton? Does Mari? Does Mari? Dances. Dance. Porque dance. Recuérdese que ya ahí es verdad. Dance. Exacto. Does Mari dance? Reggae. 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 Ah, ok. Reggae. Miss Nerio, Nuria. Does Patty take reports? Excelente, muy bien, Nuria. Vamos tratando de eso también, de relacionarlo con nuestro trabajo, ¿ok? Remember that this is English for work. Recuérdese que este es inglés para el trabajo. Trate de relacionarlo con el trabajo, ¿ok? Algo que haga algún compañero, algún colega. Yanira. Okay. Thank you, Nuria. Yes, teacher. Does America reading book? Does America read a book? Esa es la palabra. Does America read a book? Read a book. Exacto. Read a book. Read a book. Por ejemplo, that's it. Read a book. Does America read a book? Good. Aunque recuerden, se va related to the work. Rocío. Does he visit the week? Does he visit what? The client or customer. Ah, excellent. The customer. Good. Good, good. Eloisa. Does Silvia use the computer? Excellent. Does Silvia use the computer? Good. Jorge. Does Vicky is intelligent? Good. Excellent. Does Vicky is intelligent? Aunque recuérdese que más relacionado a una tarea, pero lo que pasa es que... Lo que pasa, Jorge, es que esa, ya recordé, porque tiene dos verbos, does e is. Por eso es que, a ver, is se relaciona con adjetivos y con las personas. Y el does se relaciona directamente con acciones. Por ejemplo, does Vicky sign checks? ¿Firma Vicky los cheques? Does Vicky sign checks? En este caso no puede tener el is ni el does, por ejemplo, porque no tiene sentido la oración. O sea, la oración sería, is Vicky intelligent? ¿Es Vicky inteligente? Ahí sí tiene sentido. Pero en este caso, cuando digo does, me refiero a acciones directas, Jorge. Just to take into account, Jorge, ¿ok? Claudia. That's David. Study at night? Does David study at night? Sí, estudia David en la noche. Good. Ángel. Does Mario change the money? Exactly. Good, Ángel. Salvador. Does she call her boss? Excellent. Does she call her boss? Good. Fatima.
Yes, good night. Good night. Okay, let me think. That's Michelle. Send okay, good. That Michelle send that to. Good. Vicky? Does he install service of internet? Does he install service of internet? Good, Vicky. Sonia? Does Sarah answer call? Exactly, does Sarah answer calls? Good. Diana? Diana? Does anyone... Okay, Diana, you're having problems with the internet, I think so. Pero cortado, Diana. No sé si lo repite otra vez. Does Aníbal serve customers? Does Aníbal? Sirve. ¿Ese es el verbo? ¿O cuál? She's having problem with the internet. Escríbalo en el chat, Diana, porque quizás en la última parte no le el verbo no lo entendí. Creo que sí está bien hecha la oración, pero no entendí el verbo. Y después lo corregimos. Joana. Does Valentina has a car? Ah, does Valentina have. Ajá. Have a car. Recuérdese que como ahí ya la pregunta ya no lleva has. La pregunta es have. Que la tercera persona solo aplica en afirmativo. Ok. Good. Flor. Does Marisol prepare color of picture? Good. Maris prepares also. Flor. El verbo es prepares. Does Marisol prepares? Prepares color of pictures. Yes, that's it, Flor. America. Yes, teacher. Ajá, regáleme una pregunta sobre una tercera persona, América. Does Roberto like to work? Does Roberto like to work? Yeah, ¿le gusta a Roberto trabajar? Does Aníbal serve customers? Sí, pero es, está bien, Diana, y creo que así era. Pero, quizás la pregunta es más asistir, que es attend. Attend es como, ¿does Aníbal attend customers? Es más la pregunta, es para atender o servir. Es que ese servir que usted menciona es más como de servir a veces comida. Por eso es. Eso es. Ok. Veamos quién se me está quedando. Carlos. Okay. Hi. Does Ariana get up early? Get up early. Muy bien. Get up early. Get up early. That's it. Get up early. Does Ariana get up early? Good. Veamos Jennifer. Yes, teacher. Hi. Give me a question of third person. Does Marta have a new bag? A new bag. Ah, excellent. A new bag. Does Marta have a new bag? Yeah, good. ¿Tiene Marta una nueva, un nuevo, qué? Una nueva bolsa. Una nueva, ajá, un bolso. That's it.
Hago con terceras personas, niños, porque creo que el do you es más fácil. El does he, el does she es un poco más difícil. ¿Ok? Uh-huh. Y eso es lo que estábamos viendo ya en las primeras. En el repaso de la clase. ¿Ok? Compartir. Eso era parte del repaso de la clase. Pero ahora... We have to go for a new topic. Vamos por ya nuevos temas. Tema de, por demás interesante. That I like it. And again, it's going to open the, how it's the horizons to make questions. O sea, niños, acá les vamos a dar las claves, pero es usted el que va a usar cada una de esas preguntas. Así como yo sé que es difícil, pero creo que me voy a llevar a mi memoria. To my grave, a mi tumba, la experiencia de Nuria cuando me dice, tuve que contestarle a un cliente en inglés, teacher, and I don't know the last name, and I have to ask that he spell it, okay? He spells it. Entonces, eso es interesante, pero es decir que ya en contexto, en uso, son ustedes los que van a ir armando todo esto. Okay, the new topic for today. Es, voy a dejar de compartir y me paso un minuto al español. A todos les ha llegado ya un correo. Por favor, si no, aunque sea, levánteme la mano y dígame sí, en donde me van a evaluar a mí. Háganlo. Sí. Entonces, gracias, Nuria. Háganlo. Y de, por demás está también que envíen los documentos para su nuevo curso, para el nuevo módulo, por así decirlo. No sé, no tengo fecha de inicio, pero ellos les van a indicar. Así es que hágalo lo más pronto posible. Yo estoy muy feliz, he visto su esmero. De hecho, todos sé que se esfuerzan. Algunos ahí pues apagan la cámara quizás porque se han estado dormidos. Otros ahí con sus hijos, otros así como que apagan. No, espérate, mira, o sea, creo cenando, que son historias. Tiche. Cenando, Ruth con el, necesita el café, así Ruth, por ejemplo, porque si no, she sleeps. Entonces... Claudia ahí con Andrea ahí a la par y cada uno tiene sus historias con sus hijos y todos y me ha encantado y me encanta y espero que sigan el esfuerzo y que esto en algún momento les retribuya, que en algún momento pues puedan aspirar al, a una mejor posición dentro de sus trabajos o en algún otro lado para poder pues, pues obtener mejores ingresos que creo que son, es lo que todos buscamos. Entonces por favor, llene la encuesta y mande, los papeles para su nuevo modo. ¿Ok? After that, I'm going to share my screen. ¿Ok? Now we go for the new topic. As I told you, the new topic for today, it's going to be the questions words. ¿Ok? Info questions. Info questions. What are info questions? ¿Ok? What are info questions? Here we go. Info questions or question words are the words that we use to add to the basic structure to know a specific details. Por ejemplo, la unidad se llama Where do you work? La pregunta básica, ¿se recuerdan cómo hacía? Si yo le digo, ¿usted trabaja? ¿Cuál sería, Salvador? ¿Cuál sería la pregunta? Si yo le preguntara a usted, ¿usted trabaja? Uh-huh. O alguien que le ayude, Salvador todavía está así pensando. Ah, esa sería. ¿Cuál otra? Recuérdense, solo tres. Do you work? ¿Quién fue? Exacto. Do you work? Vale, perfecto. Ténganla ahí en la mente esa pregunta. Do you work? ¿Trabajas? Perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le pongo where? Pregunta dónde trabaja. Exacto, como diría la pregunta entonces. Where do you work? Where do you work? Exacto, que en español, Ángel, sería ¿dónde trabajas? Pero, where do you work? ¿Ah? Entonces, eso es lo que le va dando ya estas question words. Cada una de estas question words has a meaning, ¿ok? Who means person? ¿Mm? Vamos a tener la pregunta base. La pregunta base era, do you work? ¿Ah? Aquí puede usar
aquí está usando un verbo to be. Está diciendo, ¿quién es ese hombre? Who's that man? Así como cuando usted, pues la señorita, llegaban con algún amigo. Who's that man? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es él? Who's that man? ¿Ok? Esa es la pregunta. Who's that man? Y ya usted le decía, that's Peter, that's Carlos, that's my friend, that's my, oh, whatever. Ok, pero esa es la pregunta. ¿Quién? Who means person. Y se traduce como ¿quién? Ok. Who's that man? Who's my friend? Who's my dad? Who's my boss? Who's my classmate? Who's my coworker? Who's my husband? Who's my boyfriend? Who's my girlfriend? I mean, who is? Esa es la pregunta. Who is? Okay. Para who. The next question word is where. Okay. Where? Where? Where do you work? Where do you live? Where do you go? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vas? Todo eso, ¿ok? Where, that means place. Significa, se refiere a un lugar. Why? Why is reason? Reason, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Y la respuesta, because I need you, ¿ok? Deberían de oír música como cuando pregunta una con where y oigan a Nazareth en los 80. Where are you now? I need you now. Suena mejor con Nazareth, pero para que entiendan la idea, ¿ok? Why? I said that is reason, ¿ok? Why? Why are you here? ¿Ok? Oh, my God. So sorry, America. I expect you connected again. Why? That is reason. Y la respuesta para why es un par de palabras, por decirlo. Cuando yo pregunto why, siempre contesto because. ¿Ok? Siempre pregunto because. Siempre contesto, perdón, because. La pregunta es why y la respuesta es because. When is time? When means time. When do you study? ¿A qué horas o cuándo estudias? At night. At night. What is the most common para hacer una object, idea, or action? What do you eat for breakfast? Ayer tuvimos una, creo, en el ejercicio ya apareció una tricky. What do you have for breakfast? Y todos. ¿Y qué contesto? Pues, comúnmente contesta con un objeto, idea, dependiendo de lo que me pregunten. What do you have for breakfast? I have cereal, I have eggs, I have bacon, I have bananas, whatever. Otra que ya empezamos a usar es what time, ¿ok? Para rutinas. What time do you finish at work, ¿ok? What time do you finish at work? Ok. And you say at 6, ¿ok? Siempre vean, cuando me refiero a horas, I have to use at, ¿ok? What time do you get up? What time do you eat lunch? Esa ya la ensayamos bastante, ¿se recuerdan, verdad? Que ya la ensayamos bastante. How es para manners, ¿ok? Por ejemplo, how are you? Que es cómo estás? How old are you? How is it going? Siempre es para manners, ¿ok? Aquí está otra. How old? That means age. How old is your sister? Okay. How old are you? How old is your brother? How old is your father? How old are your parents? I mean, there are differences. Those are the question words. Y si ustedes ven, quiero que se enfoquen en algo. La mayoría usa el do. La mayoría, no todas, pero usa do, y los que no usan do generalmente usan el verbo to be. Y teacher, estos dos verbos ya los vimos. ¿Se recuerdan que el verbo to be fue el primero que vimos en la primera semana? Y en la segunda semana vimos usar los auxiliares del presente, el do. Entonces, todos estos, la pregunta siempre, y ya la vamos a ver, vemos acá, que siempre va do. Y ojo,
lo mismo aplica para las terceras personas. Por ejemplo, si aquí yo no quiero decir where do you live y me quiero preguntar sobre él, ¿cómo preguntaría? Where does he live? ¿Ah? Si yo pregunto when do you study, when does he study, when does she study? What do you eat for breakfast? ¿Cuál sería aquí? What does he eat for breakfast? Okay. What time do you finish work? What time does he finish work? What time does she finish work? Huh? How are you? Esta es una expresión común, okay? Aunque la puedo cambiar. Podría preguntarle a aquel, hey, ¿cómo está aquella? How is she? ¿Cómo está ella? Hmm? She's good. She's fine. How is she? Y acaba. How old are you? Es la expresión directa. ¿Cuántos años tienes tú? Si yo quiero saber ya sobre el otro es how old is she? How old is he? How old is it? About a dog, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene un perro? How old is it? O how old is the dog? ¿Cuántos años tiene el perro? Entonces, that's the way to use the question words. Esa es la forma. Vean que hemos aprendido la estructura básica y hoy vamos a poner ya el where, why, when, what time, how old. Estas son las más comunes, ¿ok? Se les conocen como WH questions, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la mayoría start with WH. Solo esta secuela, ¿sí? Entre todas, que no empieza con W, pero es incluida dentro de las WH questions, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué significa cada una? Who means person, where means place, why means reasons, when means time, what means object, idea, or action, what time means time, obviously, how means manners, and how old means age, ¿ok? Those are the WH question. Okay. ¿Tienen alguna pregunta acá? Do you have any question here? No question, guys. Teacher. No question. Is it clear everything? ¿Está todo claro? Yes. Yes, teacher. Okay. Bien. As everything is clear, vamos entonces, voy a compartir mi pantalla. Ya les di ejemplos cómo se usan, pero hoy vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente es the structure, ¿ok? La estructura. What is the structure generalmente? O casi en el 99%, lo primero que va es the question word. Lo segundo es el auxiliary. The third one is the subject. Okay. After the verb and after extra information, extra info. Por ejemplo, what do you play? Por ejemplo, aquí vamos. What do you play? Extra information in the afternoon. ¿Qué juegas en la tarde? I play basketball, I play soccer, I play volleyball. Siguiente. Where does she? Where does she do exercise? ¿Dónde ella hace ejercicio? At gym. Okay. Teacher. Hi. I have a question. Dígame. Tell me. Uno de esos, el who, creo que es, que se utiliza solo para terceras personas, ¿verdad? No. No. O cualquiera, con terceras y primera persona. Lo que pasa es que generalmente, más que persona, siempre es como who is. Es algo así como, o who are. Siempre, o sea, el who es más para preguntar, por ejemplo, ¿quién es él? Por ejemplo, who is he? He is Carlos.
Who are they? ¿Quiénes son ellos? Ah, they are my classmates, por ejemplo. Entonces, el who es más para preguntar eso y siempre va who is y who are casi siempre. No siempre. La mire, pero es que yo la llevo en otro lado. Claro, casi siempre. Pero para efectos didácticos acá, primero who is y who are es la forma más sencilla de usarla. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿quién es tu jefe? Who is your boss? Y ya usted dijera, ah, my boss is, y ya me puede decir. O yo le pregunto, who is your sister? ¿Quién es tu hermana? ¿Ah? O who is your brother? ¿Ok? Todas esas preguntas van okay. Con who is o who are they. Si digamos que yo tengo ahí, veo así, digamos, veo un cuadro que, en los que está usted, ahí está su familia, yo puedo preguntar, hey, who are they? ¿Quiénes son ellos? Ah, you say, they are my family, ¿ok? O they are my friends, it depends. Pero así es la forma de usar más el who. Ah, ok. Ya pues ninguno de esos es como especial solo para terceras personas. No, ninguno. No, no, no. Okay. O sea, ninguno. No tienen acá. Okay. Estos son más genéricos. Ok. Entonces estaba, where does she, excellent, good. Where does she do exercise? ¿Dónde ella hace ejercicios? Exercise is extra information. When? When? Veamos. When? Does he watch a book? TV? Ah, what? Read a book. Okay, read a book. When does he read a book? Vaya, cuando él lee el libro? In the afternoon, at night, I don't know. It depends of him. Who, como ya lo dije, generalmente usa el is. Generalmente. ¿Por qué? Porque ya no lleva el sujeto, porque es al sujeto al que me estoy refiriendo. Por eso es que generalmente, aunque habrá algunas veces que puede usar esto, pero generalmente es más como, como ya lo dije, para hacer pregunta. Who is your father? Who is your mother? Who is, I mean, who is the agent? Who is the worker? Who is the boss? Who is the foreigner? Who is, I mean, siempre es como quién es o quiénes son. Así se usa el who. Luego el how. How does, no, how do you, okay, va. How do you eat pupusas? ¿Cómo comes pupusas? With a fork. Con un tenedor, you can say, with a fork. No es salvadoreño si las come con tenedor, ¿verdad? Tiene que comérselas con las manos. ¿Ah? Entonces, ya si le preguntan, how do you eat pupusas? Ah, with my hands, obviously, as a good Salvadorian, okay? With my hands. Why does she... Why does she watch soap opera? ¿Por qué ella mira novelas? Why does she watch soap operas? Because she likes it. ¿Por qué le gustan? ¿Ok? Entonces, esa es la forma, ¿ok? Why does she watch soap opera? Entonces, vean la estructura. Question word, auxiliary, subject, verb, and extra information that you need to add to make a good question. ¿Por qué necesitamos extra información? Porque, por ejemplo, si yo le digo, where do you, la mayoría, no todas, pero por ejemplo, si yo digo, where do you play, está algo incompleta si no sé a qué me estoy refiriendo. ¿Ah? Si no sé, pero si sé, puedo dejarla así. Ok. Ok. That's it, then. Eso es entonces la información, la información cómo yo estructuro las preguntas. Ok. I don't know, do you have any question? No. No. I have a question, teacher. Ajá, dígame. El how y el why
Why? Solamente... Why? 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 Esos dos últimos solamente se ocupa con el is. No, el why se ocupa, el why es más general y el how también. O sea, tanto lo puedo ocupar como how do you, por ejemplo, how do you play piano? ¿Cómo tocas el piano? Ah, with my hands. How do you jump? Ah, because how do you jump? I jump through my legs, I don't know. Pero sí se ocupa el how y el why es más para una razón lógica, pero sí se ocupa y se ocupan con do y does, no tienen ningún apremio especial. Ocupan también el verbo to be. Aquí para la estructura que estamos estudiando yo puse el auxiliar. Ahora los verbos auxiliares pueden ser varios. Teacher, have I disconnected? Okay, I got it. Just let me see. Okay. So, no tienen nada en especial, Diana. No tienen nada en especial. Solo hay que saber qué significan y cómo usarlos bien. Pero no tienen nada en especial de cómo ni cuándo se usan. Why, lo único especial es que si yo pregunto why, la respuesta siempre va a ser because. Eso sí, siempre va a ser because. When you say why, because, okay. ¿Qué es por qué y por qué? Okay. Any other question, guys? No. Teacher, can you share a list of verbs? Vaya, perfecto. La voy a buscar y yo les comparto una lista de verbos. Lo que pasa es que una lista de verbos siempre está incompleta. ¿Por qué? Pero igual, yo voy a tratar de compartirles una. Tiene mi palabra, Rocío, de compartirles una quizás sencilla en el sentido de que no tenga todos los tiempos. Generalmente las que se hallan con tiempos como el presente, el pasado participio. Es obvio que si ustedes quieren hablar un buen inglés, tienen que aprendérselas. Pero it takes time, ¿ok? Se lo digo yo que eso toma tiempo. Me tomó tiempo a mí. Uno sí las tiene que aprender algo así como las tablas de multiplicar. Que usted dice, no, ese 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5. Y entonces, si usted me pregunta a mí los verbos, yo me los tuve que aprender todos. Por ejemplo, go, when... Go, ya me está olvidando el go went gone and something like that. Okay. I'm gonna have ready with my phone because I think that it's raining here. Okay. Vamos a dejar de compartir ahorita. Hagamos una pregunta una vez más usando cualquiera. Por favor, ya me di cuenta en los grupos. No solo usen what, use cualquiera. Le voy a corregir, trato de hacerlo para que aprendamos, no se preocupen, no es que me equivoqué, acá, siéndole muy honesto, puede equivocarse, ¿ok? Puede equivocarse y yo he dicho en otro momento que se aprende más de los errores, lo que pasa es que son caros, pero de ahí se aprende mucho más de los errores. Así es que, vamos, por favor, digan, vayamos gestionando una pregunta con cualquiera de las WH question y trate de que no sea solo what, ¿ok? Solo what, ¿ok? Sino que you have to use another one, ¿ok? Salvador, start because you are the first one on my screen now. Vaya escribiéndola, los que tienen oportunidad, chance, vayan escribiéndolo ya ahorita, así como que cuál voy a decir y cómo lo voy a decir. Puede ser primera, segunda o tercera persona, ¿ok? Que no sea la de Nazaret, por favor. Where are you now? Ok, vamos, Salvador. Ay, no sé, teacher. Where are you from? Espera, pero esa es.
Where are you from? Recuérdense, esa es también. Uh-huh. Where are you from? Esa también. Uh-huh. Ahí tienen que saber ya usar el verbo to be y el verbo y el auxiliary do and does. Ok. Joanna, you are the second one. I don't know why Zoom is always putting you there. No sé por qué el Zoom siempre me pone entre primero y segundo. Ay, no, estaba pensando cuál. Ajá. No, no sé. Vamos. Después. Vaya. Yanira, ¿ready? También está pensando. Vamos, Yanira. Who is your mother? Who's your mother? Exacto, Eloisa. She is very tired. You are very tired now, Eloisa. I think so. Don't worry. Quiero Why does she cry? Why does she cry? Not crying, pero sí. Okay. Cry. 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 Why does she cry? ¿Por qué ella llora? Me gusta. I like the question. Why does she cry? ¿Por qué llora ella o por qué ella llora? Good. Fátima. Sorry. Who is your favorite singer? Okay, who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Ajá. Very good, Claudia. Ay, no sé. How are you? How old are you? Okay, es how old are you? How old are you? Ya cuando se oye así dice how old are you, pero es how old are you? How old are you? ¿Qué tan viejo soy? Así se traduce literalmente. ¿Qué tan viejo eres tú? How old are you? Are you? Old es viejo, entonces por eso es old. How old are you? Okay. Pero ya uno dice cuántos años tienes. How old are you? Okay. Sara. Where do you prepare the drinks? Where do you prepare the drinks? Perfecto. ¿Dónde preparas las bebidas? Where do you prepare the drinks? Exactly. Pueden irlo relacionando al trabajo siempre también, niños. Thank you, Sara. Ángel. When does Maria come? When does Maria come? Exactly, when does Maria come? ¿Cuándo viene María? Me hizo acordarme de los 90. Come, baby, come, baby, baby, come. Come, come, baby, come, baby, baby, come, come. That's it. Ha, Eloisa. Okay, thank you. Vicky. Where do you live? Basic, good. Where do you live? Excellent. Mauricio. When do you practice football? Exacto. ¿Cuándo tú practicas fútbol? Perfecto, Mauricio. Jorge. What does she the work? What does she work? En lugar de what, la pregunta está bien, Jorge. Exacto, perfecto. Where does she work? Very good, Jorge. Hoy sí, ella, where, ya dice, ¿dónde ella trabaja? Where does she work? Good, Jorge. Nuria. What are you today? Sorry again, please.
Vamos, tranquila. How do you where are you today? Or get up you where today? Where are you today? ¿Dónde estás hoy? Uh-huh. That's it. Where are you yes. today? Yeah, that's okay. Así le reclama y le habla por teléfono. Hey, nah. Where are you today? Come on. ¿Dónde estás ahorita? No. That's okay. That's okay. También se vale que creen ese tipo de preguntas como how you can complain or claim, okay? América. Yes, teacher. Give me a question, America. Using WH questions. Where do you work? Where do you work? Me. I work in a school. Thank you. Good. Sonia. Hi. What does Sarah drink? What does Sarah drink? Exactly. ¿Qué bebe ella? What does Sarah drink? Good. Joanna, are you ready now? Good, Joanna. That's the attitude. Where does she live? Excellent. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Good. Rocío, are you driving, Rocío? Yes. No, no. Ah, okay. I am okay. Why do you decide to teach English? Oh my God, good question. Very long, but good questions. Why do I decide to teach English? Good. Because that was the second option that I had. Porque fue la segunda opción que tenía. No me van a creer. Acá vaya, por favor, que no quede grabado. Quería ser un ingeniero en física nuclear, pero solo había en Costa Rica y Estados Unidos. Por eso sí estudiar inglés. Ok. That's okay. Flor. Yeah, that's it. Quería ser un ingeniero en física nuclear. Flor, come on. When is my boss's or boss? Ah, ¿cómo? Ah, when is my boss? That's it. Uh-huh. Is my boss birthday? Birthday. Exacto. Birthday. ¿Cuándo es el cumpleaños de mi jefe? Good. When is my boss birthday? Good. Good, Flor. Y me imagino que usó también, me gusta la pregunta, porque también usó el... ¿Eh? ¿Qué usó, Flor? Contéstanos. Okay. El chequecito, ¿verdad? Sí. Yo tendría que decir. When is my boss birthday? La T y la H están movidas, perdón. Uh-huh. TH va antes. Se me movió ahí. Pero así está bien. ¿Cuándo es el cumpleaños de mi jefe? Muy bien, when is my boss birthday? Boss. Good. Salvador, now you're ready. Yes. Hola, hola. ¿Mm? Me escucho bien. Ah, ok. Hola. ¿Está listo ya? ¿Puede hacer la pregunta? Hola, hola. Se le está cortando el internet porque yo sí le escucho bien. Bueno, después Salvador, vemos. Diana. Who is that? Who is that? ¿Quién es that? That o that? Who is that? ¿Quién es aquel? Ok. ¿Quién es aquel? Ya vamos a investigar quién es. Is that? No sabemos cuál aquel. Quiero ver. Carlos. Where do you like to live? Where do you like to live? ¿Dónde te gusta vivir? Where do you like to live? Good. Where do you like to live? Good, good, good. Thank you, Jennifer. Niño, recuérdense que a veces hay que tener la cámara encendida. Ajá. Where is your car? Exacto, pero es where, no, where.
Where? Exacto, es where. Otra vez, where is your car? Where is your car? Exacto, ¿dónde está tu carro? Where is your car? Good. Entonces, esa es la forma de usar las WH question, ¿ok? Y vuelvo y le digo, aquí a ustedes, como cada día se le va dando un granito de arena y usted va armando su reloj para poder tener esa base de datos de cómo podría estructurar una pregunta. Algún día le va a tocar que estar quizás enfrente de alguna persona norteamericana o alguien que hable inglés y usted, ¿y cómo le pregunto si le gusta algo? ¿Cómo le pregunto, por ejemplo, si le gusta El Salvador? ¿Cómo se lo pregunto? ¿Cómo? Hoy que vino el South City, se estima que hay 81 países. ¿Ah? Y la mayoría de países, el inglés es un idioma franco. Ajá. ¿Cómo le preguntaría? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Un valiente? Do you like? Do you like? El Salvador. Así es, do you like El Salvador? ¿Va? Así de sencillo, do you like El Salvador? Y yes, I do or no, I don't. That. O sea, pero ya ven, esa es la forma. Ah, y ahí irle poniendo todo lo demás, where, what, when, I mean, when do you come, cuando vienes otra vez, when do you come again, cuando vienes otra vez, where do you live? I live in Chicago, something like that. That's the way to open a conversation. O sea, para enriquecer, para que no tengan miedo aquí, porque deben de perderlo, pero en algún momento you can find a gringo or a people who speaks just English. ¿Ah? So, veamos entonces. Vuelvo a pasar lista. That's almost R9. Okay. Solo los que no me habían contestado. América Beatriz García Herrera. Present, teacher. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Fátima del Carmen Portillo. Present. Jennifer Alexandra Nieto. Present. Good. Mauricio Alexander Majano. Present, teacher. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Good. Okay. That's it. ¿Qué vamos a hacer entonces ahorita? Hay que distinguir cuándo uso do, cuándo uso does, y recuérdense que eso va de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Entonces, ya les expliqué cómo va la estructura de las preguntas. Ahorita les compartiré la primera página. Ok, ¿qué van a hacer en esta página? Van a cambiar, por ejemplo, y van a contestar libremente, ¿ok? O sea, cuando digo libremente, no es que tenga para contestar la página. ¿Qué van a hacer exactamente? Vuelvo y les explico, pero no sé. Bueno. In green, you have the subject and the verb and the auxiliary, ¿ok? In yellow, you have the verb, ¿ok? When you see the page, you say, as by example, where do Robin not live? You have to change the green part by a pronoun para que identifiquemos un poco los pronombres. Y, and you have to answer. Where do they live? Ah, okay, they live. Las respuestas ya están ahí. O sea, solo tienen que marcar el sujeto ahorita. Okay? I think so that is easy. Ahorita se los envío. I'm gonna send it to you now. Ahí está. Y vamos a crear los grupos. Five.
Now five. Yeah, right. Okay, you have to start to work there. You can go to the breakout room. Sonia, you have to get into your breakout room. Oh my God, I don't know why. ¿Qué tienen que hacer? Solo identificar cuál es el sujeto para cambiar por los nombres que están ahí. Por ejemplo, where do Rob and Matt? ¿Cuál sería el ¿cuál sería eso, por ejemplo? ¿Sería I, you, they o we? En la primera, solo en la primera estoy dando de ejemplo. ¿Cuál sería? Sería they. Exacto. Y ya cuando terminen, las preguntan, ¿ok? Las vuelven a, vayan preguntándose entre ustedes en el equipo. Y así con cada uno. Where they, no, recuérdense la estructura. Where do they? Recuérdense que es primero la WH question, after the auxiliary, after the subject, after the verb, and at the end, the info, extra info. O sea, where do they live? They live. Exacto. Y la respuesta entonces sería también. ¿Cuál sería la respuesta? Ya entendí. Esa es la respuesta, ¿verdad? Exacto. Ahí sería they. Ajá. They live in England. They live in England. Exacto. Es que más que todo es como sustituir el sujeto para saber para esa parte que les cuesta a veces de cuándo se refiere a Rob, o sea, cuándo es we, cuándo es I, cuándo es you. Entonces, sorry, había entendido mal. No, no se preocupe. Así, pues. Ay, perdón. No se preocupe. Corta. Ajá, sí, corta. ¿El qué? Es que no le escuchamos a Diana. Sí, se le corta. El internet debe estar bien malo. Pero es que como en todos lados está lloviendo. Sí, aquí está lloviendo súper fuerte. Okay. Yeah, it's raining very strong. Then you say, la expresión es, esta es la expresión, ¿ves? It's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. It's raining cats and dogs. That's in English. It's raining cats and dogs, you say. Están lloviendo perros y gatos. When it's very strong, yeah. Do you understand the page? ¿Entienden la página? Nosotras entendimos que como si nos preguntamos a nosotros, podemos irle cambiando las personas. Sí, para responder, solo pongan lo que corresponde responder, pero ya para preguntar pueden ir cambiando las personas, aún hasta las palabras, ¿ok? En lugar de decir, por ejemplo, en lugar de decir, where do they live, pueden decir, where do you live? Ah, I live in San Salvador, ¿ok? Okay. Pero primero hay que responder la página. Sí, o sea, más que todo la página, responder cuál es el sujeto que le corresponde. Por ejemplo, cuando dice, where do Rob and Matt live? ¿Cuál sería la respuesta? They live in England. Exacto, they live in England. Perfecto, eso es lo que hay que ir haciendo.
Okay. Okay. What time do you have dinner? At 10. Exactly, that's it. Y ya después pueden irse cambiando o preguntándose las preguntas sin hoja, solo cambiando. No vaya a estar, es que mira, pero es que las 5 dice school y vos me preguntaste word. Por favor, no vayan a estar así. ¿Ok? Ya ven, ya ir cambiando. Por ejemplo, how do you go to work? Por ejemplo, ¿cómo se va al trabajo? How do you go to house or to your house? ¿Cómo se va a la casa? Todo eso. Mira, en carro. En las costeras llenas. ¿Ah? Sí. No, y ahí pueden preguntar ya las expresiones. Por ejemplo, podrían decir, ¿cómo digo a pie? Usted, a pie dice así, por ejemplo. On foot. I walk to school. Pero la expresión para decir a pie es on foot. ¿A pie? Ah, pues. On foot. Yo, on foot. On foot. On foot. Si es by car, es by car. Si no es by bus. Ok. By car, by bus. Y así. It's by car. By coaster, dice. By coaster, exacto. That's it. En El Salvador is by coaster. Exactly. Sí. Y llenísimas, por cierto. By chuzón, le decían aquí en mi pueblo. Okay. Miss Portillo. Yes, teacher. How are you? Good. I'm so tired. Everything is okay here in this group, Miss Portillo? Yes. Miss Alvarado. Mr. Mahano. Todo está bien en este grupo, ¿entendieron? Solo hay que ir contestando y después ustedes hablan, pregúntense las preguntas ya dejando la paginita, ¿ok? Le voy a preguntar la 5. Le voy a preguntar, por ejemplo, esta, digo, ahí estaba. Ah, vaya. Le voy a preguntar la 5, cabal. How do you go to school? Y viene Fátima y dice, how do you go to work? Pero es que ahí dice school. Hombre, ya dejen eso, ya eso es para chicos ya más pequeños. Y en el chat puse las expresiones, por ejemplo, si ustedes ven los últimos 4 mensajes del chat, estaba poniendo la expresión, por ejemplo, ¿cómo se dice cuando está lloviendo fuerte? Dices, it's raining cats and dogs, están lloviendo perros y gatos. Y luego, cuando decía también, cuando me preguntan, how do you go to school? ¿Cómo se va a la escuela? En este caso, usted puede preguntar, how do you go to work? ¿Cómo se va al trabajo? Y en el caso, yo no sé, por ejemplo, hay algunos que pueden decir on foot es a pie, by car es en carro, by bus es en bus. Y ya después decían algunas, allá salían algunas expresiones salvadoreñas, by coaster, por ejemplo, en la coaster. ¿Ah? En mi pueblo les digo yo que decían by chuzón, vamos a ir en el chuzón, decían. By ok, car. That's how, ¿ah? Esas son las expresiones salvadoreñas. Ajá, by bus, by chuzón. En la nave decíamos, ¿ok? What time do you have dinner? Dinner, what time do you have dinner? What time do you have dinner? Ajá. ¿A quién está preguntando? Ah, va, Sonia, contesta, Sonia, perdón. I have dinner at 10. Good, vaya, sigan. Pueden ocupar de base la página, pero no tiene que ser la página. Por ejemplo, aquí es when, en tiempo. Por ejemplo, no sé, va, o how, por ejemplo, América. How do you go to work? ¿Cómo se va al trabajo, América? I go... Acá están las expresiones, miren. Aquí en el chat las puse. Las voy a repetir. Acá las puse, las últimas 4. La primera es a pie, on foot. La siguiente es en carro. La otra es en bus. Y de ahí las salvadoreñas dicen by chuzón o by coaster, I don't know. It depends where you live. Eso depende de donde usted viva. By tuk-tuk también. You know what is tuk-tuk? ¿Ustedes saben qué son los tuk-tuk? No. Los cositos rojos que sacan de algunos pueblos de allá. Las mototaxis. Las mototaxis.
Exacto. By tuk tuk. En Guatemala dicen tuk tuk. Ahí voy a decir by tuk tuk. Ok. That's it. Entonces así pueden ir. Ahí le podría contestar I have. I, no, go. Perdón, I go to. My work. I go to my work to by my bus. My work. Driving, en carro. Ajá, manejando. By car. Usted drive. Puede decir by car, by que car. Ya es decir en carro. Ajá. I go to the work my car. Ajá. We, ¿verdad? We they. Oh, they. They. They have. They, because ellos. Listen. Listen. They have 12 lessons. What number? Six. They have six. How many lessons do they have? Entonces, They have 12 lessons. Okay. What time do you have dinner? Exactly. Dinner. What time do you have dinner, Flor? What time do you have dinner? Sería. I have dinner. Exactly, Jorge. I have dinner. I have 10 o'clock. 10 o'clock, okay. Mm-hmm. I have dinner at 10 o'clock. Y luego se van pasando las preguntas, hágansela entre ustedes, cambien, no vaya a decir la paginita, pero es que en las 5 que estoy usando de ejemplo, por ejemplo, yo le puedo preguntar a Jorge, Jorge, how do you go to school? Perdón, how do you go to work? Pero Jorge me va a decir, mire, pero es que en la página ahí dice school. Sí, pero eso no importa. Jorge, how do you go to work? ¿Cómo se va a su trabajo? Hay a leer el número para ubicarme. How? No estoy buscando. I want to work. Pero en este caso yo puse aquí en el chat también. Y ahí puse las últimas 4 expresiones. Y las ven en el chat, en que está pendiente del chat. Y puse, por ejemplo, on foot, que es a pie. By car es en carro. By bus es en bus. Exacto. Y a las otras expresiones salvadoreñas. Por ejemplo, también puse by tuk-tuk. Do you know what is tuk-tuk? Do you know what is a tuk-tuk? No. No. Here in El Salvador, we call mototaxi. Mototaxi. Pero también se puede ir by chuzón. Okay. By chuzón. By chuzón. O by coaster. Okay. By horse. How do you travel? Huh? Horse. By horse. Also, en caballo. Caballo. Exactly, by horse. By donkey also. En burro. ¿Qué es number 8? Es como los leopardos de las nieves, algo así. O en la nieve. What? Ay. When the snow leopards hunt. Ajá. Cuando los leopardos cazan, los leopardos de nieve. Ajá. Cuando los leopardos de nieve cazan, algo así. Es they hunt in the day. Exactly, they hunt in the day. That's it. Mm-hmm. Solo en esa creo que no podemos cambiar ahí, ¿verdad? El pronombre. No podemos decir when does he hunt. Cuando él caza o when does she hunt. ¿Ok? In the night. At night. Ah, Eloisa, at night. My God. Eloisa, come on. At night. Come on.
I'm leaving. Sonia. Sonia, come on. What is Sonia? Sonia is not here. Ya nos cambió el nombre, teacher. Really? Dos veces. Sí, me cambió el nombre dos veces. Ah, okay. Gloria. Cambia nombres. Ah, bueno, okay. Hasta en el trabajo me cambia el nombre, no sé por qué, no sé. Oh my God. ¿Qué? Ay, no. Nuria, when do you work? When do you work? When? Uh-huh. When do you work, Nuria? ¿Cuándo voy al trabajo? ¿Cuándo trabaja? Ah, de Monday a Thursday. Exacto. Ah, a Tuesday, no trabaja los viernes. Oh. A veces. Qué chivo, yo quiero un trabajo así. Oh my God, I would like to have one like that also. Cuando tengo tardes libres porque me la gano por metas. Ah, entonces me da la tarde libre. Seguido. Yes. Entonces you say from Monday to Friday, pero lo común es from Monday to Friday. Así to se Friday. Dice. Yes. From Monday to Friday. I don't like las metas. I don't like. I don't like goals. No, you no. Say ¿cómo goals? Se dice? Dice, metas. ¿O do you say, no, duro, es duro llegar, ¿cómo se dice? Ah, it's hard. Cuesta, it's hard. It's hard. It's hard. It's hard. Wait, it's hard. Muy, muy alta. Yeah. Ay, no. It's hard. Eso es duro, it's hard. It's hard, okay. Yeah, it's hard. ¿Y ustedes? How do you go to work, Flor? How do you go to work? ¿Cómo se va al trabajo? In bus. By bus. You say by. By bus. By bus, by car, by tuk-tuk. Pero duermo en la car. Yeah, by car, by tuk-tuk. By tuk-tuk. Iggy, what's up? Who is it? What is it? You say no, who is it? What is it? ¿Qué es eso? Exactly. Ah, sí, who is it? What es is quién, it? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué es eso? Exacto. Who what is it? Es quién, ¿quién es? No, ¿qué es? What ¿qué is es? It? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es aquí en El Salvador. Son unos carritos, unos carritos como mototaxi, pero que a veces andan como un sombrillita o no sé cómo. Exacto. No sé cómo. Parecidos. That's why. Very well, Vicky. Bárbara, Vicky. Good, Vicky. Pero es divertido. By tuk-tuk. Pero yo a veces sí me voy en tuk-tuk. Ah, ok. So you see. By tuk-tuk. Pero está cerquita. A 10 ah, ok. Mil. By tuk-tuk. Uh-huh. Yes. Oh my God. Teacher back. Teacher is here. Yeah. Teacher's back. El regresó el maestro. He's back, yes. Lo mismo. Fíjese que eso a veces se aplica dependiendo de conociendo el contexto. Por ejemplo, hay quienes lo. Después va a ver lo que es, por ejemplo, cuando dice. Así, teacher's back. Ah, teacher's back, abreviándolo. Exacto, el maestro regresó, teacher is back. Ajá. Ok. Ya. Yeah. No las oigo preguntarse. Teacher, what time do you have dinner? Oh, before the class, I have dinner at 7 maybe. Before class, it's too late for me if I dinner at 10 or more. Yeah. It's not good for our health. Yeah. I'm gonna close the group sessions. Okay. And I'm gonna see here Janita. Jennifer.
teacher, what is the meaning of hunt? Hunt, cazar. The last question. Cazar. Okay. Allá estaban diciendo que es la única que no se puede poner, por ejemplo, para personas. Porque no va a preguntar what, what time does she hunt? Ajá, exacto. Aunque, aunque allá por allá dijeron que at night, she hunts at night. O sea, I don't know. Okay. Okay. That's the same. What about? I had 19 and now I got 14. What about there are others that they are still in groups? Ah, yeah, that's it. 27, 26, 24. Teacher, mi internet está fallando mucho. Lo sé, Diana. I know that everybody's maybe. Creo que de hecho de la mayoría va a fallar, Diana, porque la lluvia está. It's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. That's why. Okay. It's raining cats and dogs. That's why we have to pray. Don't be alone. I mean, vamos a orar, no quedarnos solitos en la sesión. So, I think so that you have finished the. Pienso que ya terminó. La página, ahí se la dejo de recuerdo. Me encantó. En un grupo inventaron que sí se puede ir a cazar en el caso de, dije yo que los leopardos, pero decían que ella o él puede salir a cazar y ahí pónganle usted las horas. Así es que hágase la pregunta. What time does she hunt? Or does he hunt? At night, in the morning, in the afternoon, okay? Okay, I'm gonna share my screen. Again, I leave you the yoke. So, we have seen the structure y vamos a ver un poco las respuestas. Vamos a ver un poco las respuestas. Voy a moverlo y lo voy a hacer quizás más grande. Lo vamos a hacer acá como que es presentación y aquí. Veamos. Who is that boy? Oh, my God. Sorry. Who is that boy? Cuando me preguntan who, obviamente me están preguntando por quién. Tengo que responder sobre alguien, obviamente. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? My brother Tom. When? Me están preguntando generalmente cuándo. Tengo que dar un periodo específico. When is the party? Okay, girls, boys, when is the party? Ah, the party is on Friday at 2 o'clock. Okay. What? Me están preguntando, como ya dije. Okay, sobre alguna idea. What is on the table? En este caso, sobre un objeto. ¿Qué hay en la mesa? Ah, ahí hay un lápiz. There is a pencil. Why? ¿Por qué estás tarde? La pregunta del millón. ¿Ah? Y una de las respuestas más comunes. Porque perdí el bus. Porque. La trabazón. La trabazón, exactly, Flor. I mean, the traffic jam. Porque. Qué sé yo. Me dormí. I slept. Usted ya sabe. Because, y así, and so on. Y usted puede pensar en whatever excuse, ok? Y algunas no son excusas, but others there are. Where? Yeah. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? ¿Dónde está? It is. Eso está en la bolsa. Acá no habíamos visto una que no aparece ahí arriba, pero que sí aparece en su manual. Ya lo vamos a ver. Y dice, which, ¿cuál? Which is your apple? ¿Cuál es tu manzana? Ah, y ahí dice, the green one, la verde, ¿ok? Which es cuál? Que también es parte de las WH questions, ¿ok? Como siempre, si ustedes me lo piden el viernes, antes de la última clase, yo les comparto todas las slides para que estudien el fin de semana, ¿ok? No sé si les pareció que les compartiera las slides el viernes pasado antes del examen. Yes, teacher.
Okay. Yes, thank you. Good. Yes, teacher. Yes. Okay, thank you for your feedback. Entonces, así se tienen que contestar. Ya aquí vamos a dejar la respuesta corta porque ya me están pidiendo más razones y explicaciones. Ya no es, what do you do on Friday, por ejemplo? ¿Qué haces los viernes? Ahí usted no va a decir, yes, I do, porque eso ya no queda. ¿Ah? Sino que ya tiene que dar una respuesta más razonable. What do you do on Friday? Ah, I sleep, solo duermo, por ejemplo. What do you do on weekends? ¿Qué haces el fin de semana? I just watch TV. Yo solo veo televisión. In that case, you have to give a reason. Casi todas demandan una, en este caso, sí, una explicación. ¿Ok? Una explicación cuando me preguntan con what, who, where, which, why, whatever. ¿Ok? After that, vamos a otra paginita. Vamos a ir a otra paginita. Ahorita se las comparto. Esta ya está un poquito más pesadita. Info questions. Info questions. Oh, God. I think so. This is no. Let me see. Let's see. Good. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. I would think so that it was here. Let me see then. Just let me see then. Uh-huh. Okay. Just let me see que ahorita se las comparto. Info questions. Not info questions. Entonces, info questions. Uh-huh. Ah, yeah. Ahorita. Okay, let's gonna practice on this page again. Esta es un poquito más compleja. Reciente. Y a copia. And always, guys, you have to be asking between yourselves. Y siempre pregúntense entre ustedes. Traten de usar el idioma, no solo. ¿Y la 5? ¿Y la 6? ¿Y la 10? ¿Ya terminaste? Please ask between yourself, okay? Trate. If you don't know how you can say something, okay? Ask me. Okay, go again for the sessions, breakout rooms. Okay, they have been started again. You have to go to your breakout rooms. Sí, pero es más. Ok. ¿Qué tienen que hacer en la primera? You have to write down the number according to the answer. Tienen que escribir el número de acuerdo a la respuesta. Por ejemplo, la primera es, who are you? La respuesta, perdón. I'm young. Ajá, podría ser. I don't want to give a clue.
Y luego, in the second part, just you have to write. Solo tiene que escribir las preguntas. Le voy a dar una clave. Hay una ahí que después le va a costar. Ok, pero how many es cuántos? How many? Yeah. Ya la usamos aquí. Ok. Do you understand? No problems? Yes, I understand. Okay, thank you. Yes, I do. What time is dinner? What time is she going home? Exactly. Claudia, always translating. She going home at 20 years. 12:30. Don't worry, you're welcome. How old is he? ¿Quién es él? Ahí es she. Es un error de dedo. Es she. How old is she? How old is she? She's 12. 12. Exactly. She's 12. 12. Uh-huh. Exactly. What it is? What is it? No, what it is. What is it? A pencil. Vaya, ven que ya aprendieron. Ya me voy mejor. I'm leaving. Bye, teacher. Bye. What time are you leaving? What time are you leaving? In which one? At 6 o'clock. Yeah, what time are you leaving? At 6 o'clock. ¿Cuál otra podría ser? When? Where? When are you leaving? Exacto. ¿Cuándo te vas? Exacto. Van preguntándoselas. Ya pasaron a la segunda parte. Qué barbaridad, niñas. Ya no me necesitan. Why is he studying Spanish? Why? ¿Será que se habrán equivocado? Sí, es she. Exacto, es how old is she? Aunque después diga he. Solo es esa error de dedo. Pero no. Don't stop in this. And now we're three. What is it? Exacto. What is it? It's a pencil. Excellent. Ya ven que ya no me necesitan. How many books are three on the table? Are there? How many books are there? Many books are there on the table? Exactly. Three. Yeah. Mauricio. Le pregunto ahora yo. Okay, ask me. How many books are there on table? Three. There are three books on the table. There are. Okay, solo dice three. La expresión es there are. Continúen contestando y pasen a las otras también, ¿verdad? Hagan las otras de la segunda parte.
Okay, okay. Where is Bob? Where are you going? Yes. The shop. Where? The... Where? Where are you going? Where are you going? Exactly. Where are you going? In the first one, second part. Yes. Yeah, where are you going? To the shops. Me imagino que le están preguntando a una dama. ¿Dónde va? ¿Dónde compras? Where are you going? To the shops. A las tiendas, a comprar. Where are you living? What time, sí, podría ser. Bueno, ¿y el otro? Si no es what time, ¿cuál when? Podría ser? When. When. Exacto. When. When are you living? When. When. ¿Por qué él estudia? Es cierto. Why is he studying Spanish? Why is he? Because he wants to work in Spain. In Spain. 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 ¿Por qué estudias español? Where is the restaurant? Where is where? Where, ¿verdad? Yes. Where? Ah, okay. Solo nos dejan. Holiday. Come on, me cuéntanos. What's up? Que nos dejan solas. Who? Eloisa and me. Ah. No, but Diana, yeah, because Diana is having problem with the internet, maybe. That's why. Yes. She escapes. Escapa. She escapes. I am. Yes. Yeah. Well, continue asking between yourself. Continúen preguntándose between yourselves. Okay. Is and number five. What creo yo, what are you watching on TV? ¿Cuál es tu programa watching? What are you watching on TV? What? Yeah, what? ¿Qué estás what viendo en la televisión? Ajá, ¿qué estás viendo? What aren't you watching? That's on TV? I don't like the things. Simpsons. Yeah. Homer Simpson and Bart Simpson, Lisa Simpson, and Marge. Not like. I don't like. I don't like. Exactly. I don't like it. When is this year? What do you say is? Ay, ¿cómo se pronuncia? Is it? Easter. ¿Qué significa Easter? Pascua. Okay. Yeah. What's the meaning of Easter? Pascua. What is this year? Ah, in March. Okay. Yeah. Easter. When are you? No. When is Easter? When is Easter? Yeah. When? Yes. Uh-huh, yeah. When? In March. Yeah. Those. Teacher. Hi.
number six, part one. Number six, part one. Where is the ball? Six, seven. Is next to the doll? Is correct. Is right. O is... Where is the ball? ¿Por qué no está correcto? No, eso preguntamos. ¿De porque qué no entendemos por qué está preguntando está por el balón. La pelota. Y dice y que la próxima es la muñeca, no sé qué. Está a la par. La otra semana van a ver eso. Next to is a la par. Between and next to and before. La otra semana que veamos mapas y dónde están ubicados, ahí van a ver eso, next to prepositions. Ay, los mapas, eso sí puede. No, hombre, ustedes emocionense, you are learning. Eso estaba viendo mi hija, decía, en la calle no sé qué, decía. The gold sheep. A la par del parque, decía un día. Exacto, pues algo así van a decir ustedes, don't worry. Pídale a su hija que le dé copia. De, va a decir allí, a la par del palo de mango está la entrada de mi casa. Exactly, así va a decir. Ahí por frente un palo de almendra. Frente al palo de... Frente al palo de... Tuya se llaman esas. Frente al palo de guayaba y resulta que el vecino ya lo cortó y se perdió al que mandó por ahí. Ay, ok. No. Vamos. Who was breathing? What? Who was breathing in that way? ¿Quién estaba suspirando de esa forma? Who was breathing in that way? Yo. Everybody. Everybody, why? Because we are tired. Yeah, I know. Everybody's tired. And today is Tuesday. But today, Joanna, isn't today your day off? No es hoy su día libre, Joanna. Está suspirando porque ya se acabó. Come on. Estás suspirando porque ya tomorrow you have to go to work. Sí, ya. Oh my God, so sorry, Joanna. Okay. Okay. Good. Number four. Number four. De ánimos. Lo que pasa es que no sé cuál utilizar. Where is the restaurant? Where? Number four. Number four. Yeah, where is the restaurant? Porque me está dando un lugar. Si me dijera el nombre, tal vez si me dijera what, pero me está diciendo me está diciendo un lugar por lo que es where. Recuerden que para eso veíamos las respuestas, para saber qué respuesta me está dando, así puedo saber qué pregunta voy a usar. Si me estuviera dando tiempo, fuera when, pero como me está dando lugares, where, si me dijera nombre, podría decir what. Recording in progress, okay? Okay. That worksheet was a kind of difficult. Esa página ya estaba un poquito más difícil, pero it was good. Let's gonna go for our manual. Let me see. Where do you work? Es la pregunta. Y ahí usted acá también puede decir diferentes departamentos. Por ejemplo, y al final lo vamos a ver, pero veamos acá esta página. Y aquí usted dice departamento, por ejemplo, production, research and development, purchasing, marketing, human resources, accounting and finance,
I don't know qué otro departamento puede haber, depende ahí de dónde esté usted. Dejemos de compartir, estas son las páginas del manual. Y aquí están las info questions que venimos viendo. What, when, where, sorry, why, who, ok. Y aquí, pues, igual que lo que estamos haciendo, we have to create questions based on the answers. Ok. Es parte de lo que vamos a ver. What do, what does. Recuérdense aquí que tenemos que saber. Para Albert es do o does. Das. 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 Para Kevin. Das. Das. Para you. Do. Do. Para Mr. Ruiz. Das. 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 Perfecto, okay. Ya aprendieron. Hemos cerrado la clase aquí. Debo de compartir. Ok. Vamos a la pregunta rápido. Yo la voy a hacer y usted me dice el departamento en el que trabaja. Y si no, ya vaya buscando el diccionario cómo se dice. And I'm so sorry because who is the first one? No sé quién es el primero en mi pantalla. Jorge, you are the first one on my screen, Jorge. Dígame el departamento. Aunque where do you work podría aplicar también el nombre de la empresa. Pero ahorita vamos para ganar vocabulario. El departamento, ¿dónde trabaja? Ok, departamento me refiero al departamento de la empresa. No me vaya a decir, yo trabajo en San Salvador, teacher. Yo trabajo en Sonsonate, because that's not the question, ok. No me estoy refiriendo al departamento del país, sino al departamento dentro de la empresa. Ok. Jorge, where do you work? Where do you work? In the administrative. I work in administrative. Ajá. Uh-huh. O I am an administrative. I work in administration. Ok. Trabajo en lo que se conoce como administración. Ok. Sara, where do you work? I work in sales. 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 Claudia, where do you work? I work in. I work in sales, ventas. Sales. Sales. Solo eso, sales. Sales es ventas. Ventas. Recuérdense, si yo no sé cómo decir algo, how do you say I sales? I work in sales. Exacto, I work in sales. Yo trabajo en ventas. Yeah. Fátima. Yes, I work in merchandising. Ah, you work in merchandising. Ángel. I work in a cashier. I work, pero no en a cashier. ¿Cuál es el departamento? ¿Cómo se le conoce el departamento? Se lo voy a decir en español porque... O sí, sea, no se preocupe. No es un departamento en sí, sino que es como agencia. Ah, agencia, you say branch, pero el departamento dentro de la agencia, por ejemplo, es usted administrativo... Algunos le llaman a su caso también, algunos, he oído yo. Operativo. Operative, exactly. Operative. Ajá, operative. Working operative department, o sea, el departamento operativo le conocen. ¿Cómo se dice agencia? You say branch. Branch. Por cierto, antes de que termine esto, Jennifer, no la miro, no sé si se desconectó. Ya no pudo conectarse, Jennifer. Jennifer no pudo conectarse, no sé, no la miro. Si no se conecta a las 10, en 10 minutos, Diana, como lo prometido es deuda, no sé si usted quisiera el espacio porque a Jennifer le corresponde. Yes, teacher. Ok, perfecto. Si Jennifer no logra conectarse en unos 10 minutos, pues como ya habíamos dicho la última vez, Jorge se lo ganó levantando la mano, pues hoy le corresponde a Diana. No worry. Ok. Edgardo, where do you work? Working in production. 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 Mr. Mahano, where do you work? Are you sleeping, Mr. Mahano? No. Where do you work?
I work in accounting. Accounting, good, accounting. Accounting. Accounting, good. America? Where do you work? I work in Department of Legal. No sé cómo se dice legal. ¿Cómo? Of, I work in Department of. You say law department. Legal. Departamento de leyes. That is law. 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 Law department. Me too, teacher. Come on, don't be stupid. Ya se pasa, qué barbaridad, ya. Qué barbaridad, ya. Ya me está contestando antes que me pregunte. Qué barbaridad, ya. Come on. Good. Vicky, where do you work? I work in department administrative. Ah, okay. Administrative Department, en inglés es como que diga, ¿y por qué no digo la leche caliente, sino la caliente leche? Administrative Department. Ok. Lucio, where do you work? I work in Sales Department. Good. Elizabeth, where do you work? Elizabeth, Sonia. Before that, Nuria. I work in Customer Service. Customer service, good. Flor, where do you work? I work in picture department. Picture, paintings. Picture. Paintings. Picture department. Painting. Painting. Picture es. Painting. Ajá. Picture es un cuadro, Flor. Es como una foto. ¿Ah? Es picture, that's picture, es como un cuadro, una foto, o sea, una foto suya es a picture, o un cuadro bellísimo, ok, es un picture. Pero para decir pinturas, en este caso, del departamento, es painting department, ok. Painting department. Good, yeah. Carlos, where do you work, Carlos? I am in distribution department. Ah, I am in distribution department, good. Nuria, where do you work? And work accounting advisor. I work in accounting department, departamento contable. That's it? Asesor de cuentas. ¿Y cómo el departamento cómo se llama? De cobranza, recuperación. Ah, so you can say recovering accounts. Recovering accounts. Recovering accounts. Departamento de recuperación de cuentas, recovering accounts. Okay. Diana, thank you. Diana, where do you work, Diana? I work in... Departamento. Pintura. ¿No? No. ¿Cuál? Hogar. Ah. Home. Okay. Home. Home. Working home department. Home department. Okay. Good. Yanira está, pero como ya dijo. Oh, Yanira, come on. Joanna, where do you work? I work in administrative department. Good, Joanna. Thank you. Eloisa, where do you work? I work in customer support. Customer support, good. I think so, that's all. Voy a pasar lista the last time. Okay, I go for the attendance. Let me see something. América García. Present, teacher. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños.
Present. Claudia García. Present. Luisa Mercado. Present. Diana Martínez. Present. Fátima Portillo. Present. Flor Turcios. Present. Yanira Arevalo. Present. Jennifer Martínez. Jorge Argueta. Present. Mauricio Majano. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present, teacher. Joana Alvarado. Present. Salvador Escobar. Present. Sara Jiménez. Present, teacher. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez. Present, teacher. Good. Okay. So you have to practice again, do your exercises. I mean, you have to practice on the on the WH questions. Ahí tienen las páginas, practiquen. We have finished, we almost have finished the class. That's why we don't finish, okay? But we almost have finished the class. This is the new topic. Please do your exercises. I mean, if you can go ahead, it's okay, but maybe if you go ahead before I teach the class, maybe you can commit a mistake. And I saw that also almost of you have a good grades. Si usted hace los ejercicios antes, posiblemente le falte algo y no va a entenderlo. Y la mayoría de ustedes tiene muy buenas notas, les diré. Y pues este... I would like that you, I mean, casi todos ustedes tienen buenas notas y quiero que continúen en ese ritmo. Por eso, mi recomendación, my recommendation is that you do the exercises day by day, día a día. Although if you want to do, I know English and I can do best, okay, you can do it. Si usted dice, ah, no, yo puedo y lo puedo hacer, dele con todo. Step by step. Step by step. Oh, baby. That's it. Step by step. That's it. Eso. Haga los ejercicios, por favor. Complételos. Trabaje en su manual. Yo le dije que lo imprimiera. Recuérdese también que... hay que tener la cámara encendida durante el proceso de estar acá. Recuérdese también, si ya le llegó la encuesta, hágala, por favor, también anexe sus documentos lo más pronto posible para que logre la inscripción en el segundo curso. Veo a todos que se han esforzado. Sé que ha sido difícil. Ya algunos ya los pongo viendo, ya los vi poniéndose así los cerillos para aguantar toda la clase. Yo sé, pero, I mean, you have to do it, y faltan, pero espero que el proceso sea buenísimo y que al final usted me encuentre en la calle y se ponga a hablar inglés conmigo, okay? But it, you will reach it, va a alcanzar eso, if you study, if you do, I mean, if you do your exercises, if you do your homeworks, if you practice, and if you can, I mean, if, bueno, una de las cosas que le recomendaría es vaya poniendo su celular en inglés, dicte en inglés ahí en el voice, I mean, en el voice, o sea, todo eso le va a servir y le va a ayudar. En la medida en que lo haga, va a aprender y practique ahí, como le dije, en las páginas. No las logró completar conmigo, pues ya no las hice con el teacher, no, pero complétela usted solito, agarre un diccionario. Vea todos los significados. I mean, igual, pues si tiene alguna pregunta, casi siempre pues he estado aquí para atenderlos dentro de la medida de lo posible in my schedule, but you can ask me if you have any question. Okay, after that, you can go to your bed.
do your exercise, and after that you can go to your bed, okay? Don't sleep here. Don't worry. Be happy. Sleep very well. Take time. Enjoy your family. Enjoy everything you do. Okay? Have a nice night. Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow in the class, please. Don't miss any class. No se pierda ninguna clase. Try. Vuelva a ver los videos en YouTube if you need. Okay, everything. Bye. Bye. Ya la apague. Yes. Diana. Hi, Diana. So I am here if you can, if you have, if you want to ask me something. Okay. ¿Me escucha? Yes. Vaya, una duda que yo me quedó. Uh-huh. Quería, quiero ver. Aquí tengo unos apuntes. Do it. Ask me. Simple present. Diana, quizás, no sé. Lo voy a dejar grabado, pero quizás... aunque no pueda ver sus expresiones tal vez, pero quite su cámara para que mejore su internet y su audio, porque se retrasa bastante. Solo deje el audio para que tenga mejor internet. O sea, es decir, quite la cámara y quédese conmigo conectada, pero sin la cámara para... Exacto, así. Vaya, dígame. Hoy sí me escucha. Hoy sí la escucho, bien, bien. Ya no se le escucha tan cortado. Vaya, me quedó un poco de duda, le decía con el simple present. El do y el does. Ajá, ¿cuál es la duda? A ver, cuénteme. Vaya, sí entiendo cómo hay que preguntar. Pero. Pero, más que todo en la tercera persona. Y uh-huh. La respuesta, uh-huh. Entiendo yo que, por ejemplo, el verbo en la tercera persona no cambia. Ya, o si cambia. No cambia cuando estoy dando la respuesta, Diana. Cuando estoy dando la respuesta, ya no cambia. No, ya no cambia. Cuando estoy haciendo la pregunta, no cambia. Cuando estoy dando la respuesta, sí cambia. Ahorita le digo. Veamos. Yes, no question structure answers. Question we do and that. Bye. Aquí está la lámina. Le voy a compartir pantalla. Solo me confirma si lo puede ver. Oh my God. Okay. Ahorita, permítame, pero no la he compartido todavía. Compartir pantalla. Compartir. Bye. ¿Me confirma? Yes, no. Yes. Ok, vale. Vea, voy a agrandarlo un poco. Aquí está, affirmative. You speak English. Vea, aquí no hay cambio. Pero en las terceras personas, el affirmative. He speaks. Speaks. Veamos, anotar. Speaks. Ya cuando hago la pregunta, ya no, mire, does he speak? Y él mismo dice, mire, que la S ya no va. ¿Ok? ¿Mm? Y cuando ya respondo, sí, por ejemplo, ahora, si nos vamos a lo que estuvimos viendo ahora, por ejemplo, quiero ver si tengo algún ejemplo corto, permítame, voy a dejar de compartir con usted. Dejar de compartir con usted algo. Veamos. Ahí a mis documentos. Documentos. Vamos a ver el de hoy. 11, 11, 11.
Veamos nuestro. Ajá, we hunt. We another day chicken we have, we walk, we have, we hunt. No hay ninguno. Bueno, aquí voy a ocupar para escribir. Voy a compartir este ahorita, le comparto este. Veamos, permítame, comparto este. Compartir pantalla. Voy a compartir este, que era el mismo que nosotros teníamos. Bye. Bye. Por ejemplo, veamos si quiero dibujar. Anotar texto, veamos. Por ejemplo, aquí dice, how do you go to school? Y dice, I walk to school. Pero si aquí yo le pusiera ella, por ejemplo, si la pregunta, bueno, vamos a hacerla aquí mejor primero. Si la pregunta fuera, how does she go? Vea, go. Voy a ver si lo puedo poner de otro color. Go. Ajá, azul. Ay, pero es que todo lo pasa. Ah, vamos a hacer algo. Vamos a ver si... ¿Qué? Pues. Ajá. Sí, no, allá no es go. ¿Por qué? Aquí. Oh, my God. How does she go to school? Ahora, ya cuando voy, por ejemplo, y voy a dar la respuesta, aquí sí ya digo, she goes to school. She goes to school. ¿Ah? She goes to school. ¿Mm? Así, mire. ¿Por qué? Porque aquí este verbo absorbe la regla. ¿Ok? It does. El does, exacto. How does she go to school? Ah, ok. She goes to school by bus, walking, or whatever. Pero aquí vea usted entonces cómo vamos a cambiar. Voy a dejar esto, por ejemplo. Voy a resaltar. Quiero ver si lo puedo dibujar. ¿Qué puedo dibujar? Ah, este amarillo. Vamos a ver si puedo. Aquí. Mira, aquí dos y aquí go sencillo. Aquí goes, ¿eh? Vaya, pero en la respuesta ahí sí cambia. Ah, claro, porque ya estoy usando el afirmativo. En la pregunta no cambia porque, para decírselo de otra forma, el auxiliar absorbe la regla. Sí me entendió esa parte. No, vaya, por ejemplo, digamos la otra. Va, vamos a esta, ajá, por ejemplo. Vamos a notar, vamos a ver esta. Vamos a ponerle texto aquí. Vamos a ver esta. What time does he have dinner? Oh my God. What time does he have dinner? Ok. Mm-hmm. La respuesta. He has dinner at 10. Vamos a hacer. Así como está ahí. 10. Ahora vamos con el resaltado. Nombre. Dejemos esto aquí, vamos a dibujar. Bye. Estoy. Mire, what time does, porque es tercera persona. Y aquí el verbo no cambia, ¿ve? Que el verbo es have. Ya cuando contesto, sí, ¿ve? He has. Ok. Es que yo me había confundido que era al revés. No. Pero hoy sí ya me quedó claro. Me llega. Any other question, Diana? Solamente esa pregunta. Tenía otra, pero se me fue, teacher. Así que voy a hacer después. Catch it. ¿Hola? Catch it.
As the mini catch. Catch es catch. Agárrela. Catch it. Catch it. Ah, okay, come on. So, but that, pero hoy sí ya le quedó claro el presente, ¿verdad? Y alguna otra que tenga, porque aquel día la vi bien ansiosa queriendo quedarse ahí y que le ganaron el mandado. Es que sí, quiero ver, es que vaya. Por ejemplo, en la oración afirmativa, ajá, sé que va el sujeto más el verbo, ajá, y el objeto. ¿El objeto o complemento? Vaya, ajá. El simple presente. Lo que quiero entender es que vaya, por ejemplo, si lo hacemos en el presente o lo que hacemos a diario, eso sería. Lo que hacemos en el presente es parte de alguna forma de lo que estamos haciendo hoy, porque si no, ya sería pasado. Y lo que hacemos en el cuando se le conoce como presente es lo que está, digamos, de alguna forma ocurriendo, o como le digo, ocurre. Mejor dicho, ocurre. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué horas se baña? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se acuesta? O sea, eso es un presente, digamos. Eso es parte de sus rutinas diarias, porque a diario es un presente, ¿ok? Llamémosle así. Por eso es que así se toma como presente. Y generalmente todos los tiempos verbales tienen presente como lo que está ocurriendo, pasado, lo que ya ocurrió, y futuro, lo que va a ocurrir. Ajá, sí, eso sí, ya lo tengo claro. Ok. Tenía otra pregunta, pero como le digo, se me olvidó la hora para acá. Okay, if you have it, if you find it, si la encuentra, you can ask me by WhatsApp. I will answer you, don't worry. Even I can send you a voicemail or a text, it doesn't matter. I mean, I can, or even an image, I mean, a picture to show you or to explain how you can solve the doubt. I mean, that's it. Okay, teacher. Do you have any other question, Diana? No. No. Aparte de la que se le perdió. Por el momento solo eso era, lo más que todo lo del do y el that. Ah, okay. Fue como confused. You were confused. Okay. Okay, so if you don't have any other question, Diana, I think so that we can finish the class. You can go to your bed before you do your exercise, obviously, your exercise of today. You can go to your bed. You can pay attention to your daughter. And if there is no more questions, we see you tomorrow in a class. I appreciate the effort that you do, Diana, okay? Continuing that way and you're gonna learn English, and I hope you will have a best chance, okay? Okay, teacher. solo las notas, no les le entendí. Las notas, ¿qué pasó, notas? Diana? Fíjese, Diana, que esas... No, es que esas, fíjese que soy muy honesto. Que bueno, soy muy honesto, que voy a preguntar, pero generalmente las manejan en la plataforma. No sé si ustedes las pueden ver a la plataforma. Sí, es que yo busqué, pero no. No las puede ver. Tal vez no busqué bien. Ajá, no, bueno, no sé si las puede ver. No se las voy a dar así, a grandes rasgos, Diana, pero por lo menos le alentaré a decirle que, bueno, permítame, que, oh my God, intentaré decirle que va bastante bien, en todas ha salido bien,
O sea, no ha tenido fallas. Ay, me alegra saber eso. Me motiva. Me too, Diana. Ok. A mí también. Ok. So. Gracias a ustedes. Hoy estamos para servirle, Diana. Ok. So, have a nice night. Take your time, do your exercise. And goodbye. Okay. Goodbye. Have a nice night. Good night. Good night.